lo tenemos al gerente de opinión pública, Guido Moscoso. Guido, ¿cómo va? Gustavo Tubio y Raúl Vázquez te saludan. ¿Cómo va? Buen día. Hola, Gustavo, Raúl, ¿cómo están? Buen día, gracias por el contacto. ¿Cómo va? No, por favor, gracias a vos por estar ahí. Ahí estaba repasando parte de uno de los últimos trabajos que han hecho, ¿no? Donde es bastante global en cuanto a lo que le está pasando al argentino y a la Argentina en este momento, ¿no? En cuanto a sus necesidades y sus opiniones. Sí, Guido. es un estudio que nosotros hacemos en forma mensual, en el Sí. cual de algún modo nos da un termómetro de cómo viene la opinión pública en este año, que es un año electoral clave, porque se elige presidente en un contexto muy particular. Y bueno, también estamos justamente ahora en junio, en un momento clave para la definición de la oferta electoral. Recordemos que a más tardar el 24 de junio, estamos a menos de 10 días, se presentan las candidaturas y justamente la definición de las candidaturas va a terminar de algún modo de definir un escenario que hasta el momento tiene varios puntos y varias cuotas de incertidumbre. Sí, es interesante porque siempre en las encuestas hasta ahora se habla mucho de a quién votarías, ¿no? A quién respaldás. Pero a mí me llama mucho la atención el ítem nunca lo votaría, ¿no? Que pasa a jugar un papel fundamental. En el caso del Frente de Todos es, ustedes lo pintan de rojo al no votaría, es impactante, ¿eh? Sí, la idea con esa forma de preguntar es tener una estimación sobre los pisos y los techos electorales. Es decir, cuál es el potencial núcleo duro de votantes por espacio o por candidato y a su vez cuál es el principal núcleo de rechazo que tienen los distintos espacios o distintos candidatos. Efectivamente, cuando nosotros hacemos esa pregunta y preguntamos por partidos políticos, por coaliciones, lo que vemos es que el Frente de Todos comparativamente tiene mayor rechazo que Juntos por el Cambio y mayor rechazo que este partido o agrupación incipiente de Javier Milei, La Libertad Avanza. Guido, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda, ¿qué decís? Un placer. Vos Igualmente, sabés muy bien. que estaba también dando un pantallazo a esto tan interesante, a este termómetro ciudadano que nos plantea Opinaia. Y vos sabés, bueno, de alguna manera es bastante concreto y bastante fácil entender lo que viene ocurriendo con Juntos por el Cambio, con el Frente de Todos, que más o menos puntos están peleando desde ya Patricia Irarreta, Sergio Massa, Scioli, Kicillof. Más o menos puntos se están peleando. Pero es muy cierto que el candidato más votado, candidato digo, va a ser Milei con el 26% según lo que plantean la encuesta. Pero al mismo tiempo, si vos vas más arriba, entre los siguientes candidatos, el que tiene idea más clara supuestamente es Milei, pero también es el que genera mayor esperanza y al mismo tiempo, con 34% y con un 30%, la gente dice que es el que le genera mayor miedo. Digo. Hay un público volátil, un público que no entiende. ¿Cómo interpretas eso? Sí, lo que ocurre es que de algún modo Javier Milei es la figura, digamos, disruptiva y novedosa que tiene este 2023 para la Argentina. Y como es una figura nueva, sobre todo a nivel nacional, ocurre que genera estas sensaciones encontradas y a su vez genera distintas sensaciones en distintos públicos, ¿no? Nosotros hablamos de votantes, hablamos de personas, pero hay distintos tipos de votantes y hay distintos tipos de personas. Lógicamente genera esperanza en los sectores que apoyan a Javier Milei, sobre todo en los sectores opositores al gobierno nacional y también muy frustrados y cansados de una Argentina que no despega en materia económica en los últimos 10 o 15 años. Y por otro lado, genera miedo justamente en el electorado más afín a los partidos establecidos, como justamente el oficialismo, el Frente de Todos o Juntos por el Cambio. Claro, eso es cierto. Al mismo tiempo, si bien estos números de alguna manera sorprenden, sorprende, pero cuando uno se pone a mirar lo que ocurre un poquito con sus candidatos, los candidatos de Milei en el interior, se empieza a preguntar si le va a alcanzar o no para el balotaje, ¿no? Sí, la gran cuestión que estamos viendo ahora es, bueno, hay en principio en función de lo que indican las encuestas, y esto no solamente el estudio nuestro de Opinaia, sino distintas consultoras colegas, se está viendo un escenario de algún modo de tres espacios que son competitivos, lo cual es una novedad para la política argentina reciente, porque siempre hemos tenido como dos partidos que compiten, ¿no? En este caso tenemos como tres alianzas o coaliciones fuertes.
Y en esa competencia lo que vemos es que el Frente de Todos de algún modo está retrocediendo y hoy por hoy corre riesgo de ser la tercera fuerza y no llegar a un eventual balotaje. Ahora bien, tampoco a nadie le puede sorprender que el oficialismo del Frente de Todos llegue golpeado a esta elección, ¿no? Digamos que tiene un presidente bastante débil, un presidente muy cuestionado internamente y por toda la opinión pública, una gestión que no tiene de dónde agarrarse para ponerse en valor, una economía, ¿no?, con un peso muy devaluado, con una alta inflación. Entonces, tampoco sería raro que eventualmente el oficialismo, el Frente de Todos, el peronismo, pierda la elección. De hecho, Sí. sería lo más esperable. En ese sentido, creo que en realidad, de algún modo, la sorpresa es la inversa. Es decir, es sorprendente que con esta gestión tan negativamente evaluada, sigue siendo competitivo al menos, ¿no? Y básicamente ese fenómeno se da porque el voto opositor está dividido. Es decir, Claro. hoy por hoy el voto opositor al oficialismo está dividido entre Cambiemos o Juntos por el Cambio y la candidatura de Milei. Si hoy Milei no existiese dentro del panorama político argentino, bueno, Cambiemos tendría la elección prácticamente ganada, ¿no? Si el voto opositor estuviese todo unificado, bueno, no habría demasiado que discutir. Pero como el voto opositor está dividido, esa es la gran ventaja y la esperanza que tiene el Frente de Todos. Lógicamente, para que el Frente de Todos sea más competitivo, vamos a tener que analizar dos cosas. Primero, si va a haber una interna entre algunos candidatos o van a ser la candidatura única. Y segundo, qué va a pasar con la economía de cara a agosto, de cara a octubre y de cara a noviembre en un eventual balotaje. Entonces, si hay una interna muy feroz entre algunos de los miembros del Frente de Todos y se evita la candidatura única, seguramente eso haga, digamos, mermar la intención de voto de cara sobre todo a las generales, y a su vez la economía, ¿no? Si la inflación sigue avanzando, si tenemos alguna corrida cambiaria, que ojalá no suceda, bueno, eso también va a disminuir las chances electorales del oficialismo. Qué impresionante que Milei y su irrupción en el escenario sea de alguna manera funcional al frente de todos, ¿no? Qué Sí. increíble, qué paradoja, pero bueno, es la realidad, ¿no? Es lo que está pasando. Sí, yo creo que la figura de Milei es funcional a los dos espacios, es decir, tanto al Frente de Todos y Juntos por el Cambio, pero en momentos distintos. Es decir, hoy por hoy la candidatura de Milei parece ayudar al Frente de Todos en términos de la competencia electoral, porque justamente divide el voto opositor. Pero sin embargo, yo creo que la candidatura de Milei, sobre todo por el contenido programático de Milei, lo que él plantea como ideas, le allanaría el camino en términos de política pública a un eventual gobierno de Juntos por el Cambio, ¿no? Básicamente, discursivamente, lo que hace Milei es correr el foco de la discusión hacia un extremo, ¿no? Por ejemplo, bueno, dolarizar. Entonces, cuando ya la discusión pasa a estar en los extremos, cualquier medida que esté un poquito más cerca del centro, que es extremo, empieza a tener un mayor nivel de aceptación. Entonces, de algún modo, si eventualmente Juntos por el Cambio logra la presidencia, yo creo que esta discusión, digamos, bastante radicalizada que podemos tener en este año electoral, puede ayudar a empujar y a lograr un consenso de un paquete de medidas, ¿no?, de carácter, digamos, bastante importante para la próxima gestión. Entonces, yo creo que, repitiendo un poco lo que dije, la figura de Milei ayuda a ambos partidos en momentos distintos. Claro, está muy bien. Al mismo tiempo, bueno, ratifico también algo que dijiste, pero que a mí no deja de sorprenderme, ¿no? Un gobierno cuya imagen entre negativa y muy negativa es casi del 70%, aún hoy, con ese número tremendo, lapidario, sigue teniendo posibilidades, aún entrando, sigue siendo sorprendente esto, ¿no? Que es muy, muy cierto lo que vos planteabas con una oposición tan segura de ganar, aunque dividida. Al convertirse en un tema de tercios, tiene inclusive posibilidades de entrar al balotaje. Sí, yo creo que entrar al balotaje sería un objetivo, digamos, muy muy interesante, sobre todo porque en un balotaje un poco la dinámica es un poco incierta, ¿no? En un balotaje una buena campaña y quizás una economía más eventualmente controlada puede hacer que la elección, digamos, tenga un final favorable para el oficialismo. Así todo, bueno, pensar ahora en un balotaje es como hacer ciencia ficción, ¿no? Todavía hay que definir las candidaturas, ver qué sucede en las PASO y eventualmente en las generales. Sí. Guido, ustedes fueron al hueso en este trabajo también en relación a cuáles son los problemas del país para la gente, ¿no? Claramente, una pregunta directa.
Y es impresionante cómo la inflación, ¿no?, encabeza claramente estas respuestas, seguido por la inseguridad. Sí, desde hace 2 años aproximadamente que la inflación está al tope de las preocupaciones y por mucha diferencia en relación al resto, ¿no? Hoy casi a 3 de cada 4 argentinos les preocupa la inflación porque es algo que vivimos en el día a día y que impacta en todos nuestros consumos, alquileres, alimentos, entretenimiento. Entonces, es algo que está muy presente, es algo que está definiendo la discusión y la agenda en este año electoral, y luego hay algunas preocupaciones que tienen algunos picos que oscilan, pero a mucha distancia de la inflación, como por ejemplo la inseguridad, ¿no? La inseguridad también es una problemática ciudadana importante, pero a veces tiene picos, ¿no?, de repercusión cuando tenemos algún hecho de conocimiento público que es impactante. Por ejemplo, hace unos meses cuando tuvimos algunos episodios bastante rutilantes en materia de seguridad en Rosario, ¿no? Entonces, la cuestión del narcotráfico, cuando tiene visibilidad en medios de comunicación, eso dispara casi siempre las preocupaciones. Lo interesante como movimiento contrario es que la preocupación por el desempleo viene sostenidamente cayendo en tendencia en los últimos 2 años. Y este es un fenómeno bastante peculiar que tiene la Argentina hoy por hoy, donde básicamente hay empleo, pero ese empleo no alcanza, ¿no? Entonces mucha gente tiene que recurrir a 2 o 3 trabajos para poder llegar a fin de mes. Entonces no es una cuestión, como quizás sucedía en los 90, que no había trabajo y que de algún modo la economía estaba condicionada por esa falta de empleo. Hoy parece haber actividad, pero esa actividad no llega, ¿no?, a cubrir las necesidades y los gastos de los argentinos porque justamente tenemos una dinámica inflacionaria ascendente. Qué increíble, ¿no? Que uno pueda. Yo no recuerdo momentos como este, Guido, en que la guita no le alcance el que labura en la mayoría de los casos. Esto no pasaba, porque vos tenés mucha razón, en los 90, bueno, y en el 2001, en algunos momentos, claro, no había laburo. Vos golpeabas Claro. puertas, las colas eran enormes, pero el que agarraba el trabajo tenía un pasar medianamente Aguantaba, sí. tranquilo, aguantaba. Ahora la gente con laburo no llega. Es insólito, insólito. Sí, es un fenómeno particular. Igualmente tenemos que tener presente que lamentablemente el argentino promedio de cierta edad está acostumbrado, tiene un músculo en relación a la adversidad, ¿no? Recordemos en los 80 la hiperinflación, en los 90 el desempleo, la crisis de 2001-2002, esta situación de alta inflación. Entonces, a Argentina, digamos, al argentino no le espanta de algún modo la adversidad, creo que lo termina en un punto fortaleciendo, pero sí lo agota, ¿no? Y yo creo que Claro. el síntoma de ese agotamiento en términos electorales es la irrupción de la candidatura de Javier Milei, ¿no? Digamos, Ahí Javier tenés. Milei, de algún modo, es el emergente de una sociedad cansada del fracaso en algún punto, Sí, ¿no? sí. Sin duda, sin duda. Guido. Guido, mil gracias por esta charla. Interesantísimo el trabajo y felicitaciones. Gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Que estén muy Gracias, bien. viejo. Muchas Abrazo grande. gracias. Guido Moscoso es el gerente de opinión pública de Opinaia, esta encuestadora que se ha metido en el hueso sobre los problemas de los argentinos. Fundamental para entender lo que nos está pasando, ¿no? Y